Hola, Horus. Sé feliz. Te iba a decir que no te he contestado a los susurros porque no los he visto hasta ahora. Lo siento. Yo intento ser feliz siempre. Vale, van tres personas. Hola, dos personitas o una personita más que me está viendo. How are you? No, 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 no estoy, no me jodas. No me jodas. No puedo quitármelo de la cabeza. El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido de la nada y ha derribado un avión. No es lógico. Lara, sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación. Pero todavía la desconozco. Creo que he hecho algo mal. Que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y han muerto. Ya, ya la he visto. Ya la he visto. No sé cómo decirlo. Está bien. Está bien. Ajá. Ah, vale. Horda 1980. Guay. Ya me lo he apuntado, ¿vale? A ver, que tengo muchos susurros por aquí. Bueno. Vamos a ver. Lara, ¿qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada. Las nubes han rodeado el avión. Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí, sana y salva. Vale. Voy para allá. Hola, Kibo. Buenas. ¡Ay, un Stitchy! Hideyo, buenas. Hideyo, mi Hideyo, me suena, me suena, me suena. Nah, me vuelve más el Stitch. Es que el Stitch es mi niño. Hola, Hideyo. Bienvenida, Susi. A ver. ¿Por qué estás mirando para allá? ¿Y por qué vas todo a la pelota? Bien, muy bien. ¡Por aquí! La primera es la frente. Merci, no sé quién es. ¡Uf! El fin de... ¡Judas!
¿Cómo que la primera vez que me dice bienvenida? Es que hemos acertado que es chica. Le, 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 le. Venga, va. Dadme ánimos. ¡Tenemos compañía! ¡Por aquí! Joder, la ¡Ay, madre! Me estoy bajando. Ya tengo cuerda. Su puta madre. A mí también me gusta, pero cuando no me matan. Un segundito solo, un segundito solo, un segundito solo. Coño. Con tu permiso, Kibo. Pónmela. Kibo, pónmela. Que me la pongas. Joder. Ya me la pongo yo. ¿Es la de este crece? Es la, esa. Gracias, amor.
quedado gorda. Vamos allá. Tu puta madre. Bueno, muchas gracias, Ibello. ¿Para qué saltas? Bueno, mira. Igual, es que creéis que... Ya he ido a verla. La de Tomb Raider. Es esta Lara, ¿vale? Vamos a ir pensando en una persona que empieza con la aventura. O sea, no olvidémonos de la. Olvidemos a la Angelina Jolie y todas las películas que ha hecho, ¿vale? Para empezar. ¿Qué le falta? Puede ser. Yo no voy a hacer spoiler, no voy a decir si le falta, si no le falta, pero para la siguiente quizás tendría ese parece un buen lugar al que engancharse. Tendrían que... ¿sabes? Ir a verla y opinar vosotros. A mí me gustó. Soy fan de Lara desde siempre. Me he enganchado con estos dos juegos ahora. O sea, con este y el Rise. No se desmerece nada, ¿sabes? Está muy guapa la peli. La tía lo hace de puta madre. No tengo... Lo hace bien, me gustó. Claro,
a los que les encanta ya Lara desde siempre, los, por así decirlo, los fans, no mucho, pero bueno. Está bien la peli, está bien, está entretenida, está guapa. Waiting for the thunder. Te la voy a guardar. Es que sobre gusto no hay nada escritos. ¿Sabes? A mí me gustó, pero no para decir ¡wow! Un peliculón. ¿Sabes? Me alegro de que te hayas movido. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roz. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto y el sobre la aeronave 177A. Hola, hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Jessop, ¿me recibes? He usado una señal de humo. Que alguien responda. Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta ahí. Su señal está ahí. Tenemos vale. Ha dicho Pussy. Hay que reagruparse. Cuando es la de los Vengadores, la última. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. Sí. Hay que hacer sacrificios, es que no me gustan, Lara. Los Vengadores. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Yo, los Marvel y DC. Las pérdidas las decido. Las veo porque a mi chico les gusta, es que no le gusta, pero ya está. ¿Sabes qué te quiero decir? Campamento. Hostia. Godard, el traidor, cómo mola. Hombre de rey. ¿Qué quieres ver? ¿Qué me falla? 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 Haciendo aquí. No lo sé y creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam o Bitman? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros. Vale, intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. Pero sé que al final... madre. Ten compasión de este pobre desgraciado perdón. Ah, se ha apagado. ¿O no lo ha encendido? No lo ha encendido. Y... ¡para arriba! ¡Uy!
A ver, a ver. Que no hayan bichos malos por ahí. No hay. Guau, pues no tardé nada en montar el puente, ¿sabes? Ahora que me acuerdo. Ahí está la señal. Vamos para arriba, pero ahora vienen los malos y me cortan la cuerda, seguro. Me lo juego. Son así de cabrones. Esto, ¿qué me has puesto? ¡Hala! ¿Cómo me mola? ¡Kibo! Me has puesto una. ¿Me has puesto Jenny Rock ahora? ¿Qué más? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me has puesto otros favoritos? De YouTube, tu mix. Vamos, tenemos que volver. Calla, déjame terminar. Vamos, adelante. ¡Necesito refuerzos! ¿Dónde estoy? No tengo ni puta. Uy, uy, uy. Estoy muy perdida. Como ahí no van a entrar, voy a hacer una cosita. Voy a buscar a Horda. Uy, madre. ¿Cómo está chava? ¿Y vas a chava? Ordus, es que ya le vale a la gente. No, es Horda, ¿verdad? Es Horda mi. A ver cómo era. Sí.
Horus, dale al OK. Es que las tumbas me suelen resultar, ¿sabes? ¡Mira un esqueletico! ¡Hay un esqueletico! ¡Hola, esqueletico! ¡Otro esqueletico! ¿Qué pasa, esqueleticos? ¿Cómo vamos, esqueleticos? Ah, cabina. Hoy. Ah, vale, es la de las corrientes de aire. Paso, vamos a ver. La segunda vuelta, las tumbas. Segunda vuelta, las tumbas. Aquí vamos a lo que vamos. Sí que te dan cositas, pero no me apetece meterme en una tumba ahora. ¿Sabes qué, Willy? Experiencia y cosas de esas. Hola. Ah, se ha clavado aquí. Mierder, esta no se clava. Ay, yo caigo. ¡Ey, Kenshiro! This is my Kenshiro. Vale, y ahora a esta, ¿a cuál conecto? La conecto. ¡No te caigas! Sobre todo no te caigas. Vale, allí. Aquí haciendo el Tarzán. ¿La ves? ¡Ah! A ver, sube ahí. Vale, sube ahí, sube ahí, sube, sube. ¡Uy! ¡Qué aire hace, ¿no? Ha llegado el momento de abandonar. Está guapísimo el juego. Ya he visto suficiente de Yamatai. Otra cosa es que la que lo juegue sea buena. Esto es otra cosa. Es buscarse mucho la vida. Vale. Tengo que llegar hasta allí. Ah, no te lo pierdas, ¿eh? La hostia va a ser de campeonato. ¡Moni, moni, moni! ¡Corre, corre, corre! No te pares, igual no mires. Venga, 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 venga.
Vamos a preparar el violet. Piolet, 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 piolet. ¡Olé! Bienvenido, piolet. El puto piolet. El puto piolet. Capitán Queso. ¿Dónde se ha metido? ¿Quién cuesta, chao? Vale, y ya lo veo. Vamos a guardar. Rehabilitación, cementerio, Kenshiro. No me está molando nada. Porque ahora me voy a meter la hostia del siglo. Wow, wow. Lara, Rod nos ha contado lo del avión. No te preocupes, seguro que hay otra manera de salir. Ah, vale, es verdad que es el día del padre. Perdón, perdón. ¿Sabes algo de Sam? Castro nos ha llevado a un antiguo palacio japonés. No me gusta nada cómo suena eso. No te preocupes, seguro que está haciendo turismo. Mientes muy mal, Alex. Tened mucho cuidado ahí dentro. Buena suerte. Yo no sé si se está cargando, se está cargando la puta tablet. Fuah. Esto va súper lento. Y si era enferma, ¿y eso qué le ha pasado? Pobreta. Amigdalitis. Ah, vale. Uy, amiguitos. Uy, amiguitos. Hala. Toma ya. Completado. Habilidades. Venga, de matona. Matona. Luchadora, porque me hace falta. Tolerancia al dolor. Y tanto, por supuesto. ¿Y por qué no has dormido? Eres todo un padrazo, tío. Eres todo un padrazo. Hostia, ¿eso es una rata? Jeje, ¿todavía te dan tanta cosa?
anteriores al periodo Kofun. Ahora podría ponerle esto. Pobrecita. Una peregrinación. Vamos a guardar. Capitán Jessop. ¿Preparas? Capitán Jessop. ¡Oh, Dios mío! Solo una niña, me has creado muchos problemas. Pero eres tan ingenua como predecible. ¡Matadla! ¡Se lió! ¡Ay, ay! ¡La vida de la niña! Sobre la peli de Tomb Raider, si sabéis a qué estoy jugando, cuando vais a ver la peli diréis, hostia. Voy a pegar la hostia del siglo. ¡Toma! ¡Au! ¡Qué dolor! Ahora es inmortal. ¿Qué está pasando aquí? Pues... sería... hay que escaparse. Corre un poquito, chata. Que me queda. Me tengo que ir. Venga. Hostia puta, se ha quedado encantada la pava. Fijaos bien, ¿eh? Esto mola que te caga. Sí que me voy, sí que me voy. Os digo. La semana que viene, el viernes es fiesta, ¿vale? El viernes es fiesta. Si baja mi tete, no haré directo hasta el martes. Si no baja mi tete, el viernes por la mañana haré directito, especial Viernes Santo. El sábado estaré sola todo el día, podría hacer todo el día de directo. El domingo no, el domingo será, es día de entregar la mona y ese día estoy pim pam. El lunes ni idea, todo depende de lo que haga la familia, pero el martes sí. El martes hay directo, pero de horas. O sea, voy a hacer horas de directo. Espérate que no sé dónde tengo que ir. Va para allá. Lo prometo. ¿Vale? Haré directito muchos días. Y muchas horas. Ahí, venga. ¡Hola! ¡Hola, tichitos! ¡Bienvenido! Estaba a punto de cerrar. Yo creo que me verdad, no sé si trabajando. No, hijo mío.
Tengo fiesta, aprovecho. Tengo fiesta, aprovecho. Ellos lo saben. Que si no hay nada, oh, me van a dar. Si no hay nada, me aprovecho para estar con ellos, con mis niños. Bueno, con ellos no, con vosotros. Porque me lo paso muy bien con vosotros. Vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí. Con lo que... Que aproveche Kenshiro. Chaito. Por cierto, Kibo. Yo te lo digo. Ay. Me decís adiós. Chichidos. Ya sé que has entrado tarde, pero si quieres, mañana hay más. Y pasado mañana también, y pasado mañana también, y pasado pasado también, y pasado pasado pasado. Se ha dado el trabajo. Va a decir, hostia, se me ha olvidado. Que me decís adiós. Decidme adiós de la manera original. Venga, va. Que me tengo que ir. Corre, corre. Y a vosotros, porque sois lo mejorcito de lo mejorcito, chiquitines. Y el que diga que no, miente. Ah, sois unos osos. Bueno, hasta mañana. ¡Ey! Que vamos subiendo, que somos más de tres. Bien, gracias.